Hola, soy Miguel del Mundo. Este es mi amigo Sabo. Sabo, as my assistant, you will need to identify people. La gente, men and women, hombres y mujeres, boys and girls, niños y niñas. Bueno, but where is the list of words I should learn? List? You don't need a list. Just keep your eye on my new super smart people identifying screen. Wow, Guinness. un hombre sí un hombre y esta foto unos hombres Fantástico el hombre means man and los hombres means men por ejemplo el hombre es alto the man is tall los hombres son altos The men are tall quién? Es? mujer y en esa foto hay unas mujeres excelente la mujer means woman and the plural women is las mujeres por ejemplo la mujer es baja the woman is short las mujeres son bajas the women are short so Do you have a photo of un joven? That means boy, right? See. Sí. And una joven is used for girl. Remember, you can also say el niño, el chico, or el muchacho. So, for girl, you would use la joven, la niña, la chica, or la muchacha? Claro que sí. Por ejemplo, for the boy is seven, say el joven tiene siete años. Or, el niño tiene siete años. For the girl is 11, say, la joven tiene once años. Or, la niña tiene once años. Más fotos, por favor. Aquí tengo fotos de unos amigos. Alan es el amigo de Carla. Doris es la amiga de José. I get it. Amigo is used for a friend that is a male. An amiga is used for a friend that is a female. Así es. Novio and novia, which means boyfriend and girlfriend, work the same way. Por ejemplo, Alan es el novio de Carla. Doris es la novia de José. Sabo. ¿Quién es? It looks like un bebé, ¿no? Sí, a baby. And do you know how to say the adult? Por supuesto. El adulto por la adulta. Excelente. ¿Y esta foto? Son compañeros, roommates. Alexia es la compañera de Angélica. Let's look at some other vocabulary. La gente means people, but you use la persona when referring to the person. Um, Do you recognize anyone in the photo? Hmm. No, nadie. What do you mean, nadie? No one. La chica, un chico, una amiga. Someone in esta photo? Sí, sí, soy yo. That someone is me, Miguel del mundo. For someone say alguien. Muchas gracias por teaching me about la gente. Well, what else did you learn? Hmm. El hombre, la mujer, el chico en la chica. Oh. En alguien y nadie. Want to learn more? Check out our other videos.